Hoy vamos a ver un salmo, eh, solamente vamos a hacer uno, vale la pena como ir y detenernos eh, y estudiar un poco más de, o sea, ¿por qué dice eso? Eh, razonarlo, pensarlo, eh, analizarlo, y, y es el Salmo 94. No se sabe quién se, no, o sea, no, no sabe quién escribió esto, acuérdate, muchos de los salmos es eh, David, Salomón, este, pero aquí no sabemos realmente quién es, eh, pero lo que sí sabemos es que Dios lo... Lo inspiró y lo puso ahí en, en, en su palabra. Y hoy vamos a ver este Salmo 94. Y vamos a empezar en el versículo 1: Y dice Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Y órale, <laughs> ¿qué onda con eso? no me lo esperaba, como Dios Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de clemencia. O sea, cuando oras y dices, "Señor, tú eres Dios bueno, Dios de misericordia, Dios de clemencia, Re revela tu gracia a nosotros." Y aquí es el salmista y una de las cosas que vas a ver de este salmo es que él no le da pena escribir de esto. Y como que los cristianos eh, hablar de la venganza de Dios y de la ira de Dios y estas palabras de la furia de Dios como, ve, hasta se me pone chili, chili, chinita a la piel y dices, ahora, ¿qué onda? O sea, tú no vas, oye, te invito a un cafecito y, y le empiezas, oye, te quiero hablar esta noche de la furia de Dios. O sea, es el amor de Dios, de la gracia, de la misericordia. Y esos son como nuestros temas favoritos, pero tienes que saber eso. Si tú has, tomas una concordancia bíblica y buscas la palabra ira y, y furia y venganza, Refiriéndose a Dios, de Dios, vas a encontrar más citas en la Biblia de eso que del amor de Dios. Y, y, a, y, y hacia Dios no le da pena haber inspirado esto y ponerlo ahí eh, y, 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 y poderlo tomar en serio. Eh. Entonces, ahí está, la ira <laughs> habla más de la ira que del amor de Dios. Y una de las cosas que la Biblia deja claro eh, es. Eh, que así como Dios es bueno a los que en Él confían, es terrible para los que en Él no confían. Y esto es como muy importante entenderlo, dejar que entre en nuestra mente, que baje a nuestro corazón. O sea, así como Dios eh, es bueno y bendice a los que confían en Él, el mismo Dios, la Biblia habla acerca de Él, es el mismo Dios que es terrible para los que no confían en él, pero en medio de eso está siempre esperando que el hombre se arrepienta y confíe en él. Es muy importante entender y eso es parte de su amor y de su clemencia y su misericordia y su paciencia. Él es, él es paciente con todos los hombres. Y tú, por ejemplo, puedes y dices sí, tal y pero eso es el Antiguo Testamento. Y sí, o sea, puedes leer y, y una nota ahí, Nemías, capítulo, eh, perdón, un capítulo 1. Y un capítulo 1, lo lees y quedas helado. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué onda con eso? Y dices, no, pero ese es el Antiguo Testamento. Pero tú, por ejemplo, lees Segunda de Tesalonicenses y lo escribe también Pablo en el capítulo 1, versículo 8. Y, y dice que Jesús, desde, eh, desde el cielo, cuando se manifieste. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Entonces Jesús desde el cielo cuando se manifieste va a venir como una llama de fuego. Y no es el fuego del Espíritu. No, no, fuego que, hablando de juicio, para dar retribución, pago. Para dar el pago y la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y serán excluidos de la presencia del Señor. Y eso, es, eso es así, te deja eh, helado eso. Eh, y, y, o sea, muchos capítulos más de la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 2, 5. Ahora, Romanos es, el, es, algunos le llaman que es el Evangelio de la Gracia, pero incluye la ira de Dios y la furia de Dios y la venganza de Dios, Romanos 5, 9, Romanos 12, 19, Romanos 13, 4. En 1 de Tesalonicenses 1, 10, 2, 16, 5, 9, aún en Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, capítulo 6, versículo 16, capítulo 16, versículo 19, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, y una de las cosas que ves desde Adán y Eva, en Génesis 3, la caída, hasta Apocalipsis, capítulo 17 y 18, que es el, el juicio contra Babilonia, en todos es en, así. Verso a verso, capítulo a capítulo, puedes encontrar ahí la proclamación de la ira de Dios. Y eso es, eso es real y de pronto nos encontramos con Salmo 94 y tienes cara a cara la venganza de Dios, eh, la ira de Dios y el salmista está diciendo, eh, muéstrate, o sea, muéstrate. Y parte de la revelación de Dios es la ira de Dios, la venganza de Dios, la furia de Dios. Y ahora, ¿por qué nos cuesta tanto tanto trabajo eso como como hombres? O sea, eh, y, y los escritores de la Biblia en, y este salmista, por ejemplo, no se cohibe del tema y lo expone y lo pone ahí. Eh, y, y una de las cosas que tenemos que tomar en serio es el amor de Dios en la Biblia. Tómalo muy en serio, pero también tienes que tomar muy en serio el, la ira de Dios en la Biblia. Es muy importante entender. Ambos, y cuando aprecias la ira de Dios y la entiendes, y Dios manifiesta eso y, y dice: Ok, ya capté, vas a poder apreciar mucho más la cruz del Calvario y el amor de Dios y sobre todo su perdón. Vas a poder verlo. ver Es como cuando una joyería vas a una joyería y lo, como exhiben un, una joya de diamantes muy hermosa, le ponen velcro negro atrás para que la puedas ver más claramente. Entonces es eso, para que tú puedas ver la hermosura del perdón y de la cruz y de la misericordia y del amor de Dios, tiene que haber algo, ese velcro atrás, y ese velcro atrás para que puedas ver mucho más hermoso y que brille el perdón de Dios, es la ira de Dios. Y la, y la podemos entonces, y vamos a ver eso, o sea, ¿qué dice la Biblia acerca de, de, de eso? La, y ahora dice la venganza de Dios. La venganza de Dios. Ahora, y de pronto puede haber un malentendido con esto, de, y es un malentendido antropomórfico. Dices, ¿qué, qué es eso? Es, o sea, es, es darle atributos a Dios de, de formas humanas. Eso es. O sea, le ponemos... Dios es Dios, Dios no es humano, Dios es invisible, eh, pero de, de pronto Dios usa en, en su palabra palabras que tú puedes entender y comprender y hablan acerca de Él. Entonces, por ejemplo, venganza, ira, furia. Ahora, aquí viene el, el asunto y el problema, eh, y lo vas a entender muy bien, que es el lenguaje que, que usa la Biblia para describir a Dios con términos humanos, de pronto, ahora, ¿por qué la Biblia usa términos humanos para describir a Dios? Porque nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces, al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, tenemos esos rasgos de Dios en nosotros. No todos, pero sí algunos. Y entonces podemos usar esos términos para describir a Dios. Todo lo bueno que tiene el hombre viene de Dios. O sea, todo es creatividad, misericordia, amor. O sea, todo eso. Eh, 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 viene de Dios. Eh, ahora, aquí viene la mala interpretación de eso, o el mal entendido. Eh, cuando Dios describe a Dios en su palabra con términos humanos, no significa que nuestras limitaciones y nuestras imperfecciones, que son características personales humanas, que son caídas y que somos pecadores, también le corresponden a Dios y se los podemos achacar a Él. Eso es muy importante entender. Eh, es más, podemos asegurar que no. Hay cosas que no de, de, del carácter humano lo podemos atribuir a Dios. Por ejemplo, el, vamos a hablar del amor de Dios. Deja un poco al lado la ira y, y la furia y la venganza de Dios. Vamos a hablar del amor de Dios. El amor de Dios eh, nunca va a ser un amor necio, pero a veces el amor humano sí puede ser necio. O sea, yo voy a amar a esta persona y voy a estar con ella, aunque yo sé que no tengo que estar y me, hace, y me ha hecho daño esta relación y me ha alejado de Dios. Por ejemplo, es un amor necio que estás haciendo ahí. Eh, por ejemplo, un amor necio eh, eh, nunca es impulsivo. Y de pronto el hombre puede ser impulsivo. El, am el amor de Dios nunca es, eh, nunca es inmoral. Y de pronto el, el, el hombre puede confundir el amor con... Bueno, no importa, pero el, podemos ser lo que queramos porque nos amamos. Y el amor de Dios nunca va a ser inmoral eh, como, el, como puede ser el amor humano. Ahora vamos a hablar de la ira de Dios. La ira de Dios nunca es caprichosa. La del hombre sí. Te haces un berrinche y, un, y ahí estás con tu berrinchote, súper encaprichado o encaprichada y enojado o enojada. La ira de Dios nunca va a ser irritable, nunca va a ser eh, moralmente incorrecta como puede ser la ira de Dios, del, del, de la ira del hombre. Entonces el, el domingo saliendo de aquí, mi esposa y yo nos fuimos al aeropuerto. Eh, porque fu fuimos a una conferencia de pastores, estuvimos ahí lunes, o lunes y martes, fue la conferencia de Latinoamérica, de nuestro movimiento, estuvo bastante padre. Pero entonces ya eh, eh, va vamos al aeropuerto y tenemos eh, media hora para comer, ahí estamos, me estoy echando un hot dog, delicioso, eh, te lo recomiendo. Este, yo no pido ahí hamburguesa ni nada, hot dog. Y cuando no hay, hago mi berrinche, la ira del hombre, ¿no? no <laughs> ¿cómo no hay? Pero es eso, es ya tu hot dog y tu... Cebollita, tu, tu jitomate y le pides tocino, y bien doradito y partido, y ahí estoy comiéndome mi hot dog ahí antes de, de volar y, y ir hacia primero México y luego Guatemala, y de ahí todavía una hora en coche antigua, porque fue en Antigua, muy bonito, ¿eh? es, es ese pueblo, pueblito en Guatemala. Entonces estoy ahí, ya me paro, estamos yendo hacia la sala, y me, y me paro y, y viene pasando un tío, abuelo mío. Así, enfrente de mí. Y me le quedo viendo y veo, me doy cuenta que no me reconoce él a mí. O sea, entonces me le quedo viendo así, a ver, como si me reconoce o no. Pero entonces como me le quedo viendo, él se me queda viendo y me hace, ¿qué? Tiene 77 años, ¿eh? Tiene 77 años. Y entonces yo seguí el juego y dije, ¿qué de qué? Y así, así, y así, y dio un paso para adelante, ¿eh? Le digo, tío, soy talí. ¡Ay, mi hijo! ¡77 años! Y entonces ya viene mi esposa, le digo, ay, es mi tío, es mi tío abuelo, es hermano de mi, a, mi, a, mi abuelita, que murió de parte de mi papá hace muchísimos años. Eran de aquí, de, vivían aquí en Veracruz. Y, este, y entonces ay, mi hijo, no sé qué. Y ya le digo, oye, tomamos una foto y se la mando a mi a mi papá ya le platicó unas historias de que cuando Cuernavaca y no sé qué así es súper buena onda así y le digo tío qué onda oye estoy en 77 y te me pones al tiro o sea y él, aparte me llega aquí o sea dijeras estás <laughs> aquí así y le digo a Sandy es que me... le digo a Sandy yo conozco bien a mi tío ¿no? También por eso me le hice así y este y le digo no es que mi tío siempre ha sido de mecha corta y dice, sí, sí, sí. O sea, no, ¿qué, ¿qué puedes decir? Pero entonces cuando hablamos de la ira de Dios, pensamos que así es Dios. Así, ¿qué? O sea, por ejemplo, las abuelitas. Eso es típico de las abuelitas. No, mi hijito, es que no hagas eso, porque si no, se va a enojar Diosito. Y yo digo, si supieras de la ira y de la furia, y de la venganza de Dios no le dirías hito. Sería Dios y Jehová, como el salmista lo dice aquí. Pero como que tenemos, y es eso, otra vez, le, le queremos atribuir algo nuestro a Dios que no le corresponde a Él, porque su ira es justa. Su ira, su ira es correcta. O sea, cuando Él tiene esto es porque es correcto y. y eh. dios solamente tiene ira donde tiene lugar su ira o sea aquí mi tío no tenía lugar para ser ¡Ah! no había lugar no no, no había por qué y, y dios no es así dios siempre va a tener ira en donde su ira tiene lugar y es correcta la ira donde y lo vamos a ver en este salmo donde hay injusticia donde hay opresión Ahora, no, tú puedes decir, ay, pues mi ira también es justa. Y hay peces que, que dicen, ¿no? Es que Jesús sacó los látigos y le dio latigazos a los cambistas, eh, pero no fue ira. Él dice, La, el celo de, de mi casa me consume, era celo de Dios, no era ira. No era ira. El único momento que está registrado en los Evangelios cuando Jesús tiene ira y es justa es cuando le ponen a un hombre con la mano seca, y le quieren meter el pie a Jesús. Es decir, usan a un minusválido para hacer un punto. Están, ven lo que están usando. Y entonces ahí Jesús dice, ¿es lícito sanar o no? Y, le, y así se voltea y dice, pues chequen, ¿eh? Chequen. Pero está enojado con los fariseos. Y dice, pues yo así, y lo sana y estira su mano. Yo creo que él, él, él lo toman de la, así de la calle, lo meten a la sinagoga, dicen tú te vamos a pagar algo y tú no te preocupes, tú aquí nada más. Él no quería ni ser sano, pero de pronto dice, ah, pues sí, pues ahora vean, pum, y lo sana, sale sano. Y ahí es donde ahora era una ira justa, o sea, están, yendo, están usando un minusválido para sus fines. Es tremendo, o sea, eso. Yo, hay una fundación que apoyo que eh, es contra la trata de, de niños en México. Si ¿Sí sabías que tenemos un grave problema en México de eso. ¿Y sabes dónde se da mucho el problema? En las playas. Y dos playas muy importantes donde se da, o tres, una era Acapulco, y ya el Otis se llevó a Acapulco. Y estaba, estuve yo ahora con el pastor de Acapulco y dice, Talí, todo se llevó o a sea, Otis. Terminó con todo Acapulco, pero lo primero que restauraron y levantaron fueron los bares. ¿No han entendido? Cancún, ¿sí sabías? Lleno de. O sea, trata de menores. Entonces llegan los estadounidenses, tienen sus contactos y hacen fiestas con niños y niñas. Y Puerto Vallarta. Llegan, llegan homosexuales, porque dicen, ay, los homosexuales, pues cada quien hace lo que quiere, ¿no? Ellos llegan a Puerto Vallarta, los homosexuales, y contratan niños para que tengan re relaciones homosexuales con ellos. Niños, ocho, diez años. ¿Qué, qué, ¿Qué sentimiento te da eso? Enojo. Y ese, ese, eso es, o sea, cuando Dios está viendo eso. Es la ira de Dios, es la justa ira de Dios y tiene su lugar. El problema es que nosotros, nuestra ira y nuestro enojo normalmente siempre es caprichoso, siempre es infundido, es, ay, pues no comí bien y no dormí bien, entonces ando bien así, me echa corta y eso no va, eso no va, eso no es como Jesús. Y entonces, siempre hay que pensar en eso cuando estamos viendo eso. Dios, eh, eh, nada más piensa esto. Si Dios si reaccionara de la misma manera con el bien y el mal, de la misma manera. ¿Sería un Dios bueno? Dios no puede reaccionar de la misma manera con, al, con alguien que está haciendo el bien y alguien que está haciendo el mal. No sería un Dios bueno, no sería un Dios santo, no sería un Dios justo. Y entonces, ahora dos cosas acerca de la ira de Dios y vamos al texto. La, la ira de Dios siempre es una ira judicial, o sea, entonces Dios lo vamos a ver como un juez que está administrando justicia. Esto está diciendo esto no va, esto no es así eh, y cada quien recibe lo que se merece. O sea, nunca va a ser eh, injusto Dios con su ira y con su venganza y con su furia. Y número dos, la ira es algo que siempre el hombre va a escoger para sí mismo. Eso es muy importante entender. Entonces, eh, mira, vamos a Juan, al Evangelio. Va, vale la pena. Y ya entramos al Salmo. Juan, capítulo 3. quién se sabe Juan tres dieciséis. Todos, ¿verdad? Es el primer versículo, así, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dices, ay, qué bonito que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A poco no es bonito? Es hermoso, es romántico, es dulce, es misericordioso, es bueno, pero, eh, y, pero entonces... Hay que seguir leyendo, porque en estos, en este pasaje ves por un lado la bondad y la misericordia de Dios y es ahí en la cruz se unen y, y por otro lado ves la justicia de Dios. Entonces Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Muy importante sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí viene la justa, entonces la ira o la justicia judicial como un juez de Dios porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esa es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y entonces Dios como un juez imparte esa justicia. Y entonces la ira de Dios cae sobre quien rechaza el amor de Dios y la gracia de Dios. Entonces la, la ira de Dios es algo que siempre el hombre va a escoger para él mismo, siempre, porque la, 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 el amor y el perdón de Dios siempre ahí está disponible para el hombre. Y estas dos cosas las puedes encontrar en, en la cruz. Ahora si vamos al Salmo, muy importante entonces entender eso. Salmo 94. Ahora es un salmo que tú puedes cuando alguien te hace injusticia, cuando, o sea, yo he tenido casos en consejerías aquí en Semilla y me siento y estoy escuchando y fija, y pasó esto y nos hicieron esto y esto y esto a mis hijos y esto sí y digo, qué onda? O sea, en una iglesia puedes ver el amor de Dios y la misericordia de Dios, pero por otro lado estás viendo la injusticia del ser humano, el mundo caído. Pero por eso tienen, tenemos que voltear a ver a Él. Entonces, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Entonces, lo que nos toca a nosotros es decir, cuando estamos en, en medio de una injusticia, en medio de una opresión, en algo que no, o sea, simplemente es, no, no debería de ser, lo que nos toca a nosotros es decirle, Señor, muéstrate, revélate, sé, sé tu Dios, sé tu Dios. Y lo que a mí me toca entonces es confiar en Él. Tienes que confiar en Él. No tomes tu venganza, no tomes justicia en tu propia mano. Porque si, si tomas tu venganza, vas a actuar con pasión. Y cuando, cuando Dios dice, yo, mías la venganza, acuérdate, mías la venganza, yo pagaré. Él es, no lo hace con pasión ni con emoción, lo hace con justicia. Está administrando justicia. Y entonces eh, tienes que dejar que... Romanos 12, alguien está tomando navegantes 1. El primer devocional que te hacemos hacer es Romanos 12. Y siempre alguien subraya ese texto. Romanos 12, 19, no te vengues tú mismo, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré. Cuando tú tomas justicia en tus propias manos, y no eh, así, no saben con quién se metieron. ¿Nunca has dicho eso? No. No saben con quién se metieron. Van a ver, lo que, ahora sí, van a ver. Y es eso. estás tomando la justicia en tu, estás vengándote tú mismo, estás tomando la justicia en tu propia mano. Y lo que estás haciendo es que estás quitándole eso a, que es de Dios. Lo estás tomando tú y tú quieres impartir eso. Pero entonces ya no estás dejando obrar a Dios. Estás estorbando a Dios. Tienes que confiar en Él. Señor, tú, ok. Tú, tú ves, y ahorita vamos a ver, tú ves todo, tú oyes todo. Entonces te lo dejo a ti, Señor. Entonces, muéstrate, muéstrate. Versículo 2. Eh, Dice: Talía, entonces no meto abogado. A ver, díganme, ¿qué? ¿Me hicieron un fraude? ¿Me hicieron esto me, así o me as, fueron contra mí, contra mi integridad o contra uno de mis hijos? ¿Qué hago? Confío en Dios y no meto abogado, ¿qué? ¿Alguien aquí es abogado? Para orar por ti. Ay, sí. ¿no? <laughs> bueno, mi consejo es, si hay una injusticia y la ley protege a la víctima, tienes que meter al abogado, pero tienes que confiar en Dios que él va a hacer justicia. Que eso no sea tu vida. Que tu vida no gira alrededor del si ganas o no ganas. El Señor aquí está y vamos a hacer las cosas bien, correctas. Ahí está. Y la carpeta va, queda en, no en manos del abogado y del juez, sino en manos de Dios. Y ya ellos van a ser los... Al final Dios pone las autoridades y los jueces. Y, así, y de pronto así yo he visto de pronto que horas okay, confías en Dios, pasa tiempo todo... El, pero, todo el tema eh, jurídico y judicial y todo, y de pronto, así Dios inclina el corazón del juez y sale a tu favor. ¿O no? Porque vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Y hay corrupción. Y entonces, ok, no salió a mi favor, pero Dios sabe, Dios sabe qué sucedió. Y Señor, te lo dejo a ti. Yo prefiero caer en el juicio de un juez terrenal que el juez celestial. Entonces, déjaselo a Él. Confía en Él. Entonces, hay, hay casos que van a acabar sin resolver o resueltos mal aquí en la tierra que se van a resolver hasta que la persona esté delante de Dios. Y tienes que confiar en Él. Entonces, muéstrate. Engrandécete. Fíjate cómo cuando Dios revela su ira, y la, su venganza que es justa, y hace así, Señor, haz lo correcto. Eso hace ver a Dios glorioso y, y más grande para el creyente. Señor, engrandécete. Oh, ahí está, oh juez de la tierra. Él es el juez. Él es soberano. Da el pago a los soberbios. Eso es venganza. Es lo que se merecen. Dale lo que se merecen. Eh, una cosa de la venganza humana es que llega alguien y te da un golpe y te tira un diente, y tu venganza quiere. Ah, ahora sí vas a ver con quién se metió. No, nada más le voy a tirar un diente, le voy a tirar la dentadura. Así es, es pasional, es irracional, es sin medida. Y Jesús de pronto nos lleva mucho más allá porque habéis escuchado, sermón del monte, habéis oído ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo, y ahí ya nos. Y ojo por ojo era justicia, o sea, te hizo esto, que, el, que, el, que la retribución y la venganza sea lo. Eh, o sea, no te pases. Y la ley fue dada así para. para Justicia, y dice, pero yo te digo, ama a tu enemigo. Ah, tremendo. ¿Y cómo haces eso? No se me da. Pues, a veces ni se te da amar a tus amigos, y es eso es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Los mártires vienen por... Este viejito lleva caminando toda su vida con Jesús, Padre de la Iglesia. Llegan a su casa. Él ya sabe, vienen a... Ya. Si no niego a Jesús aquí, hoy se termina mi vida. Y les... A los soldados, pasen. Les puedo servir algo de comer antes de ir. ¿Qué onda con eso? Y los trata con amabilidad. Y es viejito. ¿Qué le va? ¿Qué? ¿Qué? O sea, bueno, mi tío también ya está. ¿Qué? ¿Qué? Pero este, o sea, con una, con una virtud cristiana. Pasen. Les sirve, de, les quiere servir de cenar. Y eh, toca el corazón de uno de estos soldados. Y ahí está formado, formado para ser mártir. Lo matan y de pronto se forma el soldado atrás. Y dice yo también. Yo quiero lo que este hombre tiene. O sea, tremendo. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanaglorarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Jehová, quebrantan, ve, o sea. A tu heredad, te afligen. A la viuda y al extranjero matan. Y a los huérfanos quitan la vida. Ve eso. O sea, hablan, co hablan cosas, quebrantan, afligen, matan y quitan la vida a los huérfanos, a los que no tienen nada. Les quitan lo último que les queda. Y, él, y, y dice, hasta, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer algo? Ve, ve esto, ve lo que está sucediendo. Y dijeron, ahora fíjate, parece que esto lo está haciendo el pueblo con su pueblo. O sea, no es de que los extranjeros, sino Isaías y Jeremías, lee Isaías y Jeremías, ellos están diciendo, o sea, si no paran esto, vamos a ir a cautiverio, arrepiéntanse. Y era eso, están oprimiendo al huérfano, a la viuda, al extranjero, sin misericordia. Así, Dios teniendo misericordia de ellos y esperando a que se arrepientan y los tienen que llevar a cautiverio. Y, y a los huérfanos quitan la vida y, no, y, y dijeron: No verá ya. O sea, ¿por, ¿por qué alguien hace eso? ¿Por qué quebrantan a alguien, afligen a alguien, matan al extranjero, a la viuda, al más necesitado, al más vulnerable y le quitan la, viuda, la vida al huérfano? Porque quien lo hace está diciendo: No, Dios no ve. Ni entenderá el Dios de Jacob. Versículo 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatos. ¿Cuándo seréis sabios? Entonces, aquellos que están haciendo es, es, es eso, entiendan, entiendan, entiendan. Pero, ¿sabes? No van a entender, no van a entender. Porque si entenderían, no lo harían. Si creen que Dios ve, no lo harían. Es un tema de creer. Versículo 8: Entended, necios del pueblo, y vosotros fatos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá. Qué buena pregunta, ¿no? El que hizo tu oído. Así tus cartílagos y los nervios que tienes. Si ¿Sí sabías que tu oído está hecho de una manera para que puedas escuchar, escuchar bien. Y no, nunca te ha pasado que no oyes y haces esto, te pones tu oído así. Pero tiene una cosa el oído que puede cerrar los ojos y alguien habla en esa esquina. Mira, alguien hable de esa, de esa esquina, diga algo. Ahí está. Y tu oído capta de dónde viene el sonido por la forma de tu oreja. Eso, eso es increíble. Y no solamente eso, sino puedes decir, ¿está lejos o está cerca? ¿Quién hace eso? Y si te acuerdas de tu clase de anatomía, tu tímpano y tu martillo y tu yunque y tus nervios auditivos, todo ahí, y dice, ok, el que hizo el oído no oirá, otra vez le están poniendo, es, no es que Dios tenga un oído. Están poniendo una atribución a Dios humana, pero, pero Dios sí oye absolutamente todo. Y entonces el que hizo el oído no irá, el que formó el ojo no verá. Me encanta eso. Y ve tu ojo, es increíble. Dice: Sí, pero estoy miope y tengo astigmatismo. Y no, y ya después de los 40, vista cansada. Entonces estoy ahora en la conferencia con uno con uno de mis amigos y mi Biblia no está tan grande la letra, pero veo creo veo bien. Este, pero trae unos lentes así súper así fashion raros así. va a ver, préstame tus lentes nada más para así, este, esas cosas pasan. y hay alguien predicando ahí ¿eh? y nosotros hablando. Es una conferencia de pastores, no tienes que hablar, tienes que estar poniendo. Pero ahí estamos. Préstame tus lentes, no sé, sea me pongo los lentes y tiene vista cansada y Ahora le veo perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si me ves el domingo con mis ideos. Pero es eso, el que formó el ojo no verá. El que hizo tu retina, tu pupila, es perfecto el ojo, la iris, tu iris. La conjuntiva, por eso si tienes conjuntivitis, tienes una infección en el ojo, es la parte externa, el cristalino, la córnea, la mácula. O sea, cuando, cuando es, apagan la luz no ves nada, la, la semana pasada que nos quedamos sin luz, ¡pum!, no ves nada. Y de pronto tu ojo se va acostumbrando y ya ves. y puedes eh, Nunca te ha pasado, te duermes, está completamente oscuro el cuarto y de pronto te despiertas, vas al baño y sí ves un poco. Y es, o sea, son los ajustes de tu ojo. Es increíble. Y entonces dice: El que hizo el ojo no ve. No ve lo que está sucediendo. No ve tu circunstancia. No ve tu situación. No ve la opresión. Versículo 10: El que castiga a las naciones no reprenderá. No sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Entonces. Sí, Dios sí ve y sí entiende. Ellos están... ay, Dios no ve y no entiende. Y no, el salmista dice, no, Dios sí ve. Y sí entiende absolutamente todo. Y Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Pablo usa esta frase en, en 1 Corintios 3:20. Dice, sí, todos los pensamientos del hombre son vanidad y eso Dios lo sabe. Dios sabe absolutamente... O sea, Dios no solamente ve y oye, sino Dios sabe lo que estás pensando ahorita en tu mente. ¿Qué estás pensando? Y Dios piensa, cuando te, así te vas de tu casa y estás preocupado y, está, y vas hacia tu trabajo y estás pensando, él, él sabe lo que estás pensando, Él se pasea en tus pensamientos, Él, acuérdate, es, es infinitamente grande pero al mismo tiempo infinitamente pequeño y sabe todo lo que estás pensando. Y digo, ay, no inventes, todo, todo. Todo. Él todo lo sabe. Todo de todo. Tus pensamientos. Y no se va. Y se queda. Y no te abandona. Entonces, ahí está. Versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges. Y en tu ley lo instruyes. ¿Dios te ha corregido en tu vida en algo? Dios al que ama corrige porque es su hijo. Pero hay personas incorregibles. Dios te ha instruido en algo en tu vida, Dios te ha aconsejado, Dios te ha guiado. Pero hay personas que no quieren el consejo de Dios. Y ahí está la diferencia entre un hombre y otro hombre aquí. Aquí está la diferencia, el que recibe misericordia de Dios porque la quiere. Y el que rechaza a Dios. Y entonces la ira de Dios y la venganza de Dios está sobre él. Pero siempre está la oportunidad de cambiarte de lugar. Y arrepentirte. Versículo 13. Para, para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿Puedes decir eso? Dios me ha hecho descansar en los días difíciles en mi vida. Puedo descansar en él. Para hacerlo descansar. Entonces ve cómo Dios nos corrige y nos instruye y nos hace descansar en los días difíciles de nuestra vida, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo. Ahí está su promesa: No abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia hermoso versículo. Una de las cosas que yo más me duelen de mi país es la impunidad. ¿Sí o no? Alguien entra en tu casa, se lleva todo tu patrimonio, lo que tengas, vas a levantar un acta en el Ministerio Público, te malatienden, tú eres la víctima y te hacen peor. Así pierdes, piensas que es una pérdida de tiempo. Y es más, los pueden agarrar y a la semana soltar. No hay suficientes pruebas, no hicieron bien el juicio, derechos humanos los defendió, pero ve, ve eso, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Es una pregunta retórica. ¿Quién se levantará por mí? ¿Quién me da, va a defender? ¿Quién va a ser mi juez? ¿Quién va a ser mi abogado? Y la, nosotros conocemos esa respuesta. Jesús. Él. Él. ¿Quién estará por mí contra los que hacen inequidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Entonces, si, si no es Dios, aquí está la respuesta. Entonces, ¿quién se levantará para mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen inequidad? Jehová. Él. Que no te quepa la menor duda, porque Él no abandona a su pueblo. Él no desampara su heredad. El juicio será vuelto a la justicia. Y en pos de ella... Irán todos los rectos de, de corazón. Pero si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. O sea, ¿qué, qué espera, si no tenemos a Dios, ¿qué esperanza tenemos? Cuando yo decía, mi pie resbala y, y, y de pronto entra la duda en tu vida, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, eso angustia. Eh, es esa angustia. La multitud de pensamientos dentro de mí que Él. Que Él sabe y él, él los conoce. O sea, quien tiene el ojo ve, quien, quien hizo el ojo ve, quien, tiene, quien hizo las, la oreja escucha, quien hizo tu mente entiende tu mente. Entonces, cuando hay angustia en tu vida, tus consolaciones alegraban mi alma. Eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Se juntarán, con, se juntarán contigo el trono de las inequidades que hacen agravio bajo forma de ley? No. El, ju el juzgador injusto. Versículo 21. Se juntarán contra la vida del justo y condenarán la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su inequidad. O sea, al final les, su propia maldad les va a caer encima. Y tienes que confiar en él. Puede ser aquí, en los juzgados en la cárcel o puede ser allá pero no queda así la cosa entonces él hará volver sobre ellos su inequidad y los destruirá en su propia ahí está en su propia maldad ¿te das cuenta? los destruirá en su propia maldad entonces la ira es algo que siempre el hombre escoge para él mismo Entonces Él hará volver sobre ellos su inequidad y los destruirá en su propia maldad y los destruirá Jehová, nuestro Dios. Eso es. ¿Y a nosotros qué? No nos va a abandonar, somos su pueblo, Él va a hacer justicia, tienes que confiar en Él. D dice Dios, es la justicia, yo pagaré. No tomes la justicia en tus propias manos, dale lugar a, la, a, a Dios, que lo haga. ¿Y tú qué te toca hacer? Seguir caminando con Él y confiando en Él. Y, deci y puedes decirle eso, Señor, te pido en esto, en este caso, en esta situación, tú eres Jehová de los ejércitos, tú eres Dios de las venganzas, tú eres juez, entonces muéstrate, muéstrate. Y ya, y es y ya. eso es lo que te toca a orar, muéstrate y esperar. Y Él lo va a hacer. Tienes que confiar en Él, es tu Padre. No te olvides. Entonces ahí está. Vamos a orar, ¿te parece? Ese es nuestro Dios, ¿eh? Entonces sí, sí, puede. Fíjate qué oportuno tema para hablar con alguien que alguien le ha hecho injusticia. Porque hay gente que te dice eso. Bueno, pero entonces, si Dios existe, ¿por qué todas las injusticias de este mundo? Y entonces le puedes presentar a este Dios. Dice, ah, espérame tantito. Espérate. Entonces hay personas que no están buscando al Dios perdonador y amoroso, sino por qué, ¿Por qué si, si Dios existe esto me hicieron. ¿Por qué? qué? ¿Por qué he sufrido estas injusticias? ¿Por qué? Y entonces ahí está. Entonces el cristiano tiene que estar listo para presentar a este Dios amoroso, pero al mismo tiempo, ve, lleno la Biblia de, de este tema. La ira de Dios, la ira de Dios, la, ira, la venganza de Dios, el día de la venganza, el día del juicio. O sea, para alguien que, que pierde un hijo o una hija, o una hija violada y asesinada, o sea, cuántos casos de feminicidio ¿no? en nuestro país, que tú le tengas. Y, y ya, y salen libres los el, muchachos, y que te tengas que parar enfrente del papá y decir, pues mala suerte, ya no hubo justicia. Pero el cristiano sí le puede decir algo más. Mira, ya se terminó el juicio, no le hicieron justicia. Déjaselo a Dios. Entonces, ¿qué le estás invitando a hacer? Pon tu confianza y pon tu fe en él. Déjaselo a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que le das? Esperanza, que un día sí se va a hacer justicia. El, el primer asesinato. En la Biblia es Abel y Caín. Primera generación, Adán y Eva, tienen Abel y Caín. Y, y la Biblia dice, y la sangre de Abel clama. Pero Hebreos dice, pero la de Jesús clama más fuerte. Porque la de Abel está diciendo justicia, pero la de Jesús está diciendo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y Él pagó el precio. Entonces, quien decide la ira de Dios es porque rechaza a Jesús. Rechazo tu, el, la retribución que tú ya pagaste por mí. Yo voy directo con Dios sin ti. Y entonces Dios dámelo así, órale, lo que merezco. Digo, no. No, 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 no. no. Sí. Yo me presento delante de Dios en Jesús, en Cristo. Eso es. Ya. Yeah. Entonces, si, has, si en este país y en este mundo te han hecho injusticia, hay impunidad y la has vivido y te ha dolido, Dios, ahí está. Yeah. sueltas y él lo toma. O sea, ahí sí puedes decir, ay, nanita, órale. Pero ya, y te liberas. Se lo dejas a Dios. Es parte de, de confiar en Dios. Es parte de eso, de confiar en Dios. Entonces, oramos. Y Señor, eh, queremos esta noche eh, orar como, como el salmista que tú inspiraste en tu palabra y Jehová, tú eres Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate, Señor, engrandécete, oh juez de la tierra. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo en casos de injusticia, de impunidad, de violencia. Señor, así que tu pueblo decida poner esa carpeta en tus manos delante de ti, Señor, y y saber que tú tienes el control y eres el juez de la tierra. Y eso nos libera. Tú, Señor, tú todo lo ves. Tú todo lo oyes y tú conoces los pensamientos del hombre. Ayúdanos a saber que tú eres ese nuestro Dios. Tú eres nuestro nuestra roca. Nuestro refugio y nuestro pie no resbala. Y el que se levanta por mí contra los malignos eres tú. Y quien está por mí contra los que hacen iniquidad eres tú, Señor. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias, Señor. Y te lo pedimos y te damos gracias y te amamos. Muéstrate, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén.